El ciclo de las formas arquitectónicas y urbanas posee una longevidad que trasciende la historia física de los hombres y las culturas que las concibieron. Nacen, crecen y decaen construyendo un ciclo vital. A veces estas formas pueden ser reconocidas y explicadas. En otros casos aún está todo por descubrirse. Desde el año 2004 soy radicado en la Argentina. Vine a estudiar realización audiovisual a través de un programa de intercambio en universidades públicas entre los gobiernos de Argentina y Colombia. Cuando me notificaron que había sido beneficiado con el programa, investigué en internet y descubrí que la universidad quedaba en Tandil, una ciudad de unos 150.000 habitantes ubicada a 375 kilómetros al sur de Buenos Aires, en mitad de la región pampeana y rodeada de una de las sierras más antiguas del planeta. Desde un principio, lo que más me llamó la atención de la ciudad fue lo que anunciaban como su principal atractivo, una gigantesca roca de más de 200 toneladas que oscilaba en el filo de un cerro y a la que llamaban la piedra movediza. Un fenómeno que parecía haber visto cuando estaba niño en alguna lámina de enciclopedia y que asociaba a Europa o a otro lugar distinto de Latinoamérica. A finales del siglo XIX, Tandil era visitada por miles de personas que viajaban de distintas partes de la Argentina y del mundo para conocer sobre esta y otras piedras de la región e indagar sobre el misterio que encerraban. La piedra movediza ya no existe más. Cayó un 29 de febrero de 1912, generando un gran estruendo en toda la ciudad y suscitando distintas versiones sobre su colapso. Hoy en su lugar tan solo hay una réplica. Sin embargo, Tandil sigue atrayendo todos los años a miles de turistas. Intuí desde un inicio que la experiencia de vivir en Tandil iba a ser el principio de una larga historia. Una historia en la que quiero seguir indagando para comprender el significado que conservan esas rocas gigantes y sus alrededores. Pero como en toda travesía, siempre es importante rodearse de aliados. Ahora visito a Dino y a su compañera Lala, dos amigos navegantes de estas sierras. A Dino lo conocí en la universidad y juntos íbamos en compañía de su padre Juan a escalar por las sierras.
Ahora Dino se dedica a la espeleología y a dirigir una industria familiar. Lala es una artista plástica que trabaja con la cerámica. Ambos han recorrido los lugares más recónditos de estas sierras y fueron las personas que me despertaron nuevamente un interés por este paisaje. La piedra movediza fue un fenómeno mundialmente conocido que causó la atención y la atracción de mucha gente de diversas partes del mundo que venían a conocerla y la comparaban con otros monumentos importantes. Muchos turistas vinieron, científicos, a analizar a ver cuál sería el origen de la piedra. Los geólogos determinaron que era de origen natural y hubo algunos viajeros, escritores que las comparaban con otros monumentos. Por ejemplo, Santiago de Estrada habla de que las piedras del Tandil son enteramente semejantes a los sepulcros de Bretaña e Inglaterra por la forma, por la colocación y la disposición de todos. El tema es que no prosperó porque acá en Argentina no había, o en América no había, una tradición de historias megalíticas que acompañaran a las piedras. Hay muchas teorías que se tejen alrededor de por qué se cayó la piedra, pero el tema es que nos quedamos sin esta maravilla por el desconocimiento de la población o de tener conciencia de poder guardar. Y de protegerla. Y de protegerla. Yo creo que la caída de la piedra movediza causó una enorme tristeza en los habitantes. Creo que no fue solamente por la caída de un emporio que teníamos a nivel turístico, de atractivo. Acá había algo, y lo voy a decir con toda la letra, algo casi religioso. Hace un tiempo de visita en Buenos Aires, Dino me contó de una vieja teoría olvidada que encontró en un libro sobre ciudades y civilizaciones prehistóricas de América, sobre el origen de la piedra movediza y la plataforma donde se encontraba. El artículo, escrito en 1915 por el profesor Alejandro Sorondo, presidente del Instituto Geográfico Argentino, señalaba que la piedra no estaba oscilando en el filo del cerro por azar de la naturaleza, sino que hacía parte de un antiguo santuario megalítico de adoración al sol. Y en 1915 publicó en el diario La Prensa un manuscrito que era sobre la piedra movediza, presentándolo como un templo megalítico de adoración al sol. Hace un análisis de toda la piedra, o sea, no solo de la piedra movediza, sino del entorno del cerro donde está, o sea, de toda la plataforma de la cima. Lo relaciona con otros lugares o otras piedras movedizas que hay alrededor del mundo y habla de que la piedra, ya de por sí la forma principal es una pirámide, que ya es un símbolo de adoración al sol, y que esa piedra está orientada hacia los puntos cardinales, o sea, exactamente este-oeste, y la oscilación era norte-sur. Y después, no es que solo está la piedra, sino que hace una relación de resto de las piedras que se encontraban ahí en la cima. Y por ejemplo, hay ahora una gran piedra que todavía está, que tiene una forma cuadrada, que eso hace alusión a los altares primitivos. Y en esos templos primitivos no solo tenían un altar, sino que tenían tres, que sería el trivedi, que eran para adorar en diferentes momentos al naciente y al poniente del sol. Y bueno, él marca la plataforma y vemos que está la piedra movediza como elemento principal y después tiene los tres altares esos. Y al costado hay otras piedras menores que ahora están volcadas, que serían menhires, que se han caído, que también es un símbolo al sol. Entonces, por la relación que tienen todas esas piedras y comparándolo con esos monumentos megalíticos, él termina aclarando que es obra del trabajo humano por la disposición exacta que tiene.
Las piedras oscilantes se encuentran a lo ancho y largo de todo el mundo, y para muchos pueblos tenían un destino adivinatorio. A estas piedras también se les denominó piedras oráculo, piedras del destino o piedras de la prueba. Dicho movimiento le daba a estas estructuras una apariencia de vida y las hacía propias para simbolizar al dios mundo. ¿Sí? La movediza. Derechito está. Casi como si fuera en el filo del, de centinela que apuntara directamente allá. La Sierra de Tandilla es un complejo ígneo metamórfico de rocas muy antiguas, con dataciones de 2.400 millones de años en la zona de Balcarce y unos 1.400 millones acá en la zona de Tandil. Este sistema va como si fuera un arco abierto desde Mar del Plata hasta las lomas de Tequisalauquén, que quedan ahí al oeste de Olavarría. 300 kilómetros de largo y un ancho máximo de 60 kilómetros en la zona de acá de Tandil. Básicamente la morfología de la zona son la zona granítica, que es bien típica con bochas, las zonas que son más metamórficas, más de depresiones y todo, son más alargadas, más estiradas, y los cerros típicos de mesa que se ven en Balcarce o en Lobería, y que son antiguos niveles de mar porque son sedimentos marinos. Son rocas que se han formado en profundidad y que después han aflorado por los movimientos tectónicos a partir de los mil y pico de millones de años que se produjeron en la zona. Partimos nosotros de Pangea, cuando este era el continente único. Hacia ahí comienza la historia de lo que es Tandilia, ¿no? Nosotros estamos unidos a África, por eso la geología nuestra de la zona esta es muy similar a la de Sudáfrica. Tenemos rastros de gente desde hace 7, 8 o 10 mil años. O sea, gente que caminaba por acá. Dino me propone que nos adentremos en las sierras para visitar algunas cuevas y conocer pinturas rupestres hechas por indígenas recolectores y cazadores que habitaron esta tierra mucho antes de la llegada de los españoles. Las pinturas rupestres que visitamos en dos distintos puntos se caracterizaron por el predominio de formas rectilíneas de color rojo, con una clara tendencia abstracta y de carácter geométrico, algunas de ellas seguramente vinculadas con eventos chamánicos o fenómenos astronómicos. Estos lugares, está plagado de cuevas, ha sido refugio de aquellos primeros pobladores, de aquellas bandas de cazadores-recolectores, que llegaban todavía con algo del deshielo, con situaciones climáticas muy frías, muy destempladas, y que buscaron todo este sistema rocoso para refugiarse. Después van a venir otros pueblos originarios, pero ya estamos hablando de otra antigüedad. Ya estamos remontándonos al siglo XVI, XVII. Ya ahí tenemos que hablar de otras comunidades, de las primeras comunidades. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque ya aquí sí estamos hablando de estudios de documentos históricos. Hay dos parcialidades, me refiero a serranos y mapuches, que sí estuvieron asentados en esta zona durante muchísimos años. Y la piedra ha significado muchas cosas para estas parcialidades. En primer lugar, porque ellos utilizaron la piedra para construir su hábitat, para construir sus armas y para construir todos aquellos utensilios que fueron útiles para su vida. Y siempre las herramientas están vinculadas a la roca o a los minerales que había en la zona esta. La geología es una ciencia dura, pero la arqueología te da el aspecto humano, que es muy interesante, ¿no? Porque hay una vinculación milenaria entre la piedra y el hombre. Hoy con un GPS vos te georreferenciás, y georreferenciarte es simplemente
un punto de referencia sobre la Tierra. Bueno, te imaginás que hace miles de años este era un punto de encuentro. O sea, visible a grandes distancias, fácilmente identificable, pero a su vez un lugar de culto, porque históricamente, digamos, se han vinculado los cerros y los montes con los dioses. O sea que, ¿cómo alguien no va a pensar que esto era obra divina o alguien lo ayudó a colocar acá? Pero, digamos, tanto la Movediza como el Centinela o otros lugares que por ahí no conocemos y están en algún lugar, no tengo dudas que constituían lugares de encuentro y de culto, seguramente. En los viajes de Charles Darwin alrededor del mundo, este señaló su admiración por las piedras que encontró en este lado del continente. En la cima de la montaña había varios pequeños montones de piedras que evidentemente habían estado allí por muchos años. Mi compañero me aseguró que era obra de los indios de época antigua. Los montones eran semejantes a los que se hallan de ordinario en las montañas de Gales, si bien de menores dimensiones. El afán de conmemorar algún acontecimiento con señales puestas en los puntos más altos de una comarca parece haber sido una pasión universal de la humanidad. No conocen nada porque no hay registro, no hay tradiciones orales, no quedó nada acá en La Pampa o acá en la sierra, a diferencia de otras culturas que todavía sobreviven. Ganó la parte de decir que era un accidente de la naturaleza o que era algo natural. Yo creo que por esta cuestión del avance sobre la pampa y sobre las sierras y de negar el conocimiento de la gente que habitaba acá. Lo que hizo Sorondo fue pasarle a investigadores de allá de Francia que analizaron este entorno que vieron acá como lo analizaron en un monumento megalítico. Si vos ves cualquier piedra de acá, puede ser utilizada como la utilizaban allá. Claro. Y como en todos los casos de América. Lo que pasa es que no se estudió o no se le dio importancia. Después la Movediza con las canteras fueron picando. Entonces hoy es muy difícil poder encontrar pruebas o algo arqueológico que demuestre algo. La Horca del Inca ahí en Copacabana, que es un observatorio astronómico, y son piedras paradas. Los habitantes de ahí, las culturas antiguas, observaban los ciclos del sol y de la luna a través de esos pilares. ¿Por qué no observarlo acá? ¿O por qué no intentar, aunque sea como hizo Sorondo, traspolar esos conocimientos que hay en otros lados y ver qué pasaría? Desde hace unos años, arqueoastrónomos de la provincia de Santa Catarina en Brasil han descubierto en el paisaje de Florianópolis piedras que sirven de marcadores de fenómenos astronómicos. A través de estas piedras y su relación con los astros y las sombras que se propagan, se pueden establecer los solsticios, los equinoccios y la época en el año en la que nos encontramos. Es difícil pensar, inclusive para el observador menos especializado, que este tipo de formaciones son producto del simple azar de la naturaleza. Es evidente que algunas de estas piedras fueron puestas sobre otras por medio de una intervención externa, lo que implica el uso de una tecnología aún desconocida por nosotros. El de la Sierra de la Tandilia y el de Florianópolis son dos fenómenos que se repiten y que aparentemente parecen responder a un mismo patrón. Dos fenómenos que tuvieron algún tipo de conexión o que quizás hicieron parte de un mismo sistema. Aficionado en Inglaterra hace varios años, descubrió que muchos pueblitos, iglesias y megalitos que terminaban con la sílaba ley estaban alineados. Y encontró un montón de esas líneas en Inglaterra y la más importante es la línea de San Miguel, que es conocida, que atraviesa toda la isla. Ya marcan las conexiones energéticas de la tierra y además marcan el camino de los astros en el cielo.
que uno puede identificar al sol, a la luna, a las constelaciones. Ellos observaban la línea del paisaje y los marcadores que se diferenciaban con piedras eran los que hacían los límites del paso del sol. Así que seguí la misma metodología. Acá marqué todas las piedras que conocía, los cerros, las iglesias, y se hizo todo un diagrama de alineaciones y de círculos y distancias muy perfectas. Por ejemplo, observando desde el cerrito que vamos a ir, nosotros podemos ver el sol que cae en el invierno, cae al sur del oeste, que es en la posición donde cae la movediza. Y en el verano cae al norte del oeste, que es la posición donde está el centinela. O sea, ¿vos considerás que hay unas alineaciones? Y las alineaciones están y se pueden verificar porque son casi perfectas, tiene un margen de error mínimo. Desde mucho antes que se constituyeran las primeras ciudades, el hombre contaba con una avanzada sabiduría científica que le permitía comprender el orden de las cosas. El hombre moderno ha olvidado y sepultado aquella sabiduría que antes era compartida como parte de su conocimiento ancestral. Si tú te ubicas en un espacio particular que pasa a ser tu punto de observación, no es difícil trazar una línea hacia otro lugar significativo dentro del paisaje. Los seres humanos a lo largo de la historia y en distintas partes del planeta intentan de alguna manera explicar su mundo a partir de la realidad que viven. Y una de estas maneras es uniendo lugares importantes dentro de la topografía que pueden ser llamados seque en el mundo andino, que básicamente se resume en la existencia de líneas imaginarias en el paisaje proyectadas desde un templo, particularmente el templo del sol o el Coricancha, en la ciudad del Cusco. Estas líneas se proyectan en el paisaje y permiten de alguna manera organizar el espacio y el tiempo desde el punto de vista de la cosmovisión andina, cusqueña. Y en el caso, por ejemplo, acá de Tandil, donde estamos ubicados, no resultaría extraño de que determinadas formaciones naturales, de que determinadas características identificadas a lo largo de la historia en determinadas rocas, hubieran llamado la atención, no solamente de los antiguos habitantes de la zona, sino también de nosotros hoy en día. Determinadas formaciones rocosas son marcadas, son visitadas, son veneradas o incluso hoy en día utilizadas desde el punto de vista del turismo moderno. Cuando los españoles llegaron a América, llevaron adelante una campaña de saqueo y exterminio, mientras establecían a la fuerza el dogma católico devastando todo el conocimiento ancestral de los indígenas americanos. Las ciudades se fundan sobre antiguos poblados indígenas. Los lugares de peregrinación corresponden a antiguos lugares donde distintos grupos de seres humanos venían, peregrinaban, ofrendaban y hacían su ceremonia. Un lugar de culto moderno seguramente fue un lugar de peregrinaje en tiempos prehispánicos. Tandil es uno de los lugares más visitados de Argentina en Semana Santa. Cientos de personas acuden durante esta época atraídos por la energía del lugar y por el imponente monumento de Cristo crucificado. Tandil continúa manteniendo el mismo magnetismo que en la época en que existía la piedra movediza. Se funda Tandil violando
pactos preexistentes, ¿cierto? Corresponde a la fundación de una fortaleza que se instaló aquí en lo que hoy es el pleno centro de la ciudad para combatir al indio, para correrlo al indio, ¿cierto? Que eran los legítimos y verdaderos dueños ancestralmente de estos territorios. Cuando se habla del indio salvaje, de los malones y demás, muchas veces no se tiene en cuenta que los primeros que violaron los pactos que estaban debidamente firmados fueron justamente los militares de la época, los gobernantes de la época, los terratenientes de la época, que en forma conjunta violan esos pactos. Y era un indio manso, ¿cierto? Lo que pasa es que yo creo que hay una historia oficial que es la que obviamente defiende al conquistador, vamos a llamarle, y una historia que se está todavía reelaborando y que es la que yo creo y considero y la que yo trato de basarme, en donde realmente en esa nueva historia vemos que él no era ni tan salvaje, ni tan malo, ni tan perverso el indio, sino que en muchísimos casos, por no decir casi todos, fue exactamente al revés. El perverso, el malo, hasta diría el salvaje, fue lo que ellos llamaban el huinca, o sea, el hombre blanco. Quizás aún no se le ha prestado la suficiente atención a muchos de los cuerpos políticos del paisaje serrano, y se considera estos como una mera casualidad de la naturaleza. Tal vez podamos encontrar indicios de la relación de estas piedras con las antiguas civilizaciones que habitaron esta parte del planeta. Siempre tuve la extraña sensación de que había algo más en estas sierras que aún no había sido narrado, como si hubiera un aura especial que envuelve este paisaje. El respeto, dicen los abuelos originarios, no solo es entre los seres humanos, sino que el respeto es entre todos los elementos que hay en ese espacio, en cualquier espacio donde convivimos. El respeto es cuando tengo que cruzar un arroyo, los abuelos le piden permiso. Si tienen que levantar una hierba medicinal, los abuelos le piden permiso. Agradecemos la luz del sol, porque gracias al sol todo vive. Las piedras, hasta los pájaros, todos los animales, la luna, las estrellas, el sol, el viento, la tierra, las nubes, la lluvia, están en comunión, están en armonía y están relacionándose a la vez bien, en forma equilibrada, entonces hay un lof, un lugar, un espacio de convivencia armonioso. Solían las mujeres levantarse temprano, antes de que amanezca, y se iban hacia un lugar donde podían observar plenamente la salida del sol, y ahí se cantaban los tayiles. Los tayiles son canciones sagradas. Los tayiles son oraciones. Son oraciones a los elementos. Los mapuches hacían estudio de la cosmogonía. Eso se refleja en el cultrún. En el cultrún que en su parche tiene dibujado los puntos cardinales. ¿Y por qué es importante? ¿Qué había dentro del cultrún que ellos hacían sonar? Había plumas y piedras sagradas. Mamá Yehú, mamá Yehú, mamá Yehú, mamá Yehú. Thank you.
Ahora estamos en el Cerrito de San Martín, que es un pequeño cerro que está ubicado casi en el centro de la ciudad. Este lugar es uno de los tres principales puntos de observación y los más importantes de esta alineación. Los puntos serían acá el Cerrito, la Movediza y el Centinela. Estos tres puntos forman un triángulo equilátero perfecto y está orientado exactamente a las puestas de sol. Es decir, que nosotros desde este punto podemos observar en el solsticio de invierno, el 21 de junio, que el sol cae exactamente detrás de la Movediza. Y en el solsticio de verano, nosotros vemos que el sol cae en el Parque Independencia, que detrás, en la proyección de la línea, está la Piedra de Centinela. Si es posible evidenciar este fenómeno como lo señala Dino, me resulta difícil considerarlo como el resultado del simple azar de la naturaleza. En el año 2005 fue dada a conocer la noticia del descubrimiento del santuario de observación solar más antiguo del continente, construido hace más de 2.300 años por una civilización que antecedió a los incas y que ocupó el Valle de Casma, a 300 kilómetros de la ciudad de Lima. El observatorio cuenta con 13 torres que marcan cada una un punto en el horizonte para medir el tiempo. A medida que avanza el año, el sol sale por distintos puntos entre las torres. La naturaleza cíclica del sol hará que este mismo alineamiento se repita en el mismo lugar y fecha cada año, lo que permite su uso como un calendario. Podríamos pensar que las piedras de la Tandilia también sirvieron a los antiguos habitantes de las pampas como marcadores en el paisaje para saber en qué momento del año se encontraban. Uno puede ver a escala mundial todos los grandes monumentos megalíticos. Hablan precisamente de dónde se pone el sol, cómo se alinean los planetas, o quizás haya sido lo que muchos dicen y que uno tendría que ir corroborándolo con los documentos, hablar de los observatorios astronómicos en esa etapa. ¿Cómo observaban ellos esa cosmogonía? ¿No serían las piedras en verdad una referencia? Si uno ve la ubicación, ¿no es cierto?, de estas parcialidades, uno siempre va a observar que la piedra, el agua y la leña están totalmente asociados. Ahora me encuentro en el Cerrito en el solsticio de invierno para comprobar el fenómeno que señala Dino. Desde hace unos años, un grupo de arqueólogos han iniciado excavaciones en la ciudad de Tandil para poder revelar los antecedentes de los antiguos pobladores de estas sierras. Trabajamos con la idea de poder investigar todo lo que es, digamos, todos estos sitios de contacto de pueblos originarios y eurocriollos, y de ahí, bueno, surge esta, la idea de excavar el Fuerte Independencia de Tandil, ¿no? Se hace por cuadrículas, son espacios reducidos donde se excava con cucharín y pincel. Se llaman campañas arqueológicas que se hacen, digamos, se trabaja todo el día y durante por ahí una semana o dos. Lo que se hace después, se para de trabajar, todo el material que se recupera se lo lleva al laboratorio y en función de lo que aparece en el registro arqueológico, que es como lo llamamos, se vuelven a hacer otras nuevas campañas, ¿no? Otras nuevas excavaciones. Para un arqueólogo o para un investigador, lo más interesante es poder esas cosas que encuentra, poderlas analizar y poder,
contar algo de esos materiales, ¿no? Los materiales de por sí no hablan, pero si uno se los puede interpretar, los puede analizar, podemos ver esto, ¿no? Todo este tema del intercambio, de cómo se fueron dando los cambios culturales de la sociedad. Aún es poco lo que se ha podido desentrañar porque es una investigación que conlleva años de trabajo. Pero quizás en un tiempo podamos obtener más pistas que nos permitan develar algunas incógnitas sobre los antiguos habitantes de estas tierras y su cultura. Tandil es una ciudad que se la ha explorado muy poco, lamentablemente, a nivel de la arqueología y la antropología. Falta mucho, falta hacer mucha investigación arqueológica sobre eso, ¿no? Sobre estos lugares que tienen mucha carga energética. Nosotros tenemos que, desde el punto de vista de la ubicación a través del GPS o de un dron o satelitalmente, tenemos la posibilidad de vincular puntos con otros y empezar a trazar líneas, prolongar líneas. Es como si fuera Nazca, o sea, Nazca, hasta que alguien no voló, no sabían de qué se trataba. Bueno, el día que alguien tuvo la posibilidad de elevarse y ver, dijo, bueno, esto es otra cosa. Creo que esto es lo mismo. Me parece que falta investigar y buscar más cosas que se conecten entre sí, ¿no? En el año 2015 se realizaron nuevos estudios sobre el mítico Stonehenge, con un sistema que permite extraer una nube de puntos del terreno para después realizar lecturas sobre las formas del relieve. Los arqueólogos se sorprendieron al encontrar un enorme círculo de 500 metros de diámetro cerca del monumento megalítico. Lo llamaron Superhenge y está constituido por pozos donde al parecer se apilaron postes de madera de manera horizontal de hasta 4 metros de altura. El descubrimiento despertó aún mayores inquietudes y evidenció lo poco que aún se sabe al respecto. El objetivo de la fotogrametría es hacer la reconstrucción tridimensional de los objetos, paisajes o topografía a partir de unas fotografías que son tomadas con cámaras fotogramétricas, y lo que se hace es se va escaneando toda la zona con una posición geográfica muy particular de manera de ir cubriendo toda la zona a relevar como una especie de escaneo. La idea es, a partir de todas las fotografías calibradas, buscar puntos en común. Se genera una nube de puntos tridimensional que después es la representación topográfica de la zona. Y en este caso se pueden ver los patrones de la topografía que estamos tratando de relevar acá en la movediza. Inmensa la cantidad de cosas que se puede hacer. En una de ellas es hacer la simulación de la posición del sol. Entonces lo que va a hacer esto es ver cómo se van proyectando las sombras a diferentes tiempos del día, como también a diferentes etapas del año. Esta técnica es relativamente nueva y son pocas las experiencias en materia arqueológica en la Argentina. La nube de puntos que arrojó el registro fotogramétrico nos permite revelar aspectos topográficos y también generar un modelo de 3D con textura del cerro. Este modelo nos permite revisar con mayor detenimiento todas las estructuras presentes. Podemos observar la actual réplica de la piedra movediza y la plataforma elíptica. Aún podemos evidenciar el altar del que nos habla Sorondo y también otras piedras caídas que constituyeron el santuario megalítico, que hoy pasan desapercibidas para los visitantes. También se puede observar la antigua piedra movediza, que yace a la ladera del cerro. El paisaje nos determina y también nos da el contexto para poder generar metodologías, explicaciones y modos de entender el mundo. Ningún paisaje es inerte, ningún paisaje es ajeno a las relaciones sociales. O sea, el uso de la roca, la existencia o no de determinados elementos dentro de la topografía, es súper válido también poder llevarlo a este lenguaje astronómico, a este lenguaje simbólico, al uso de la geometría, utilizando elementos que están ahí.
sol y la luna eran marido y mujer, dos dioses gigantes, tan buenos y generosos como enormes eran. El sol era dueño de todo el calor y la fuerza del mundo. Ella, la luna, era blanca y hermosa, dueña de la sabiduría y el silencio. Ante su presencia todo se aquietaba. Pero los dioses se cansaron de estar solos y poblaron de peces las aguas y de otros animales la tierra. Entonces fue cuando pensaron que alguien debía cuidar esos preciosos campos y crearon a sus hijos, los hombres. Los indios se sentían protegidos por sus dioses y les bastaba mirar al cielo para saber que ellos estaban siempre allí enviándoles sus maravillosos dones. Un día vieron que el sol empezaba a palidecer. Pronto se dieron cuenta que un gigantesco puma alado acosaba por la inmensidad de los cielos al bondadoso sol. Los más valientes y hábiles guerreros se reunieron y empezaron a arrojar sus flechas al intruso que se atrevía a molestar al sol. Por fin uno dio en el blanco y el animal cayó muerto atravesado por la flecha, que entraba por el vientre y salía por el lomo. Estremecía toda la pampa los rugidos del moribundo animal. Entonces salió la luna. Vio al puma allá abajo, tendido y rugiendo. Compadecida, quiso acabar con su agonía y empezó a arrojarle piedras para ultimarlo. Tantas y tan enormes que se fueron amontonando sobre el cuerpo hasta cubrirlo totalmente. Tantas y tan enormes que formaron sobre la llanura una sierra, la Sierra de Tandil. La última piedra que arrojó cayó sobre la punta de la flecha que todavía asomaba, y allí se quedó clavada. Pero cuando el sol paseaba por los cielos, se estremecía de rabia siempre con el deseo de atacarlo otra vez, y al moverse hacía oscilar la piedra suspendida en la punta de la sierra. La historia nos ha enseñado que nuestros antepasados vivían en la ignorancia rodeados en supersticiones y que carecían de nuestra avanzada inteligencia científica. Desde luego no tenían nuestra capacidad técnica y una tecnología computarizada, pero sí una forma de pensar y una visión de mundo totalmente diferente a la del hombre moderno. Nos engañamos y consideramos que nuestra inteligencia es superior a la de nuestros antepasados. Aún hoy nos sigue sorprendiendo la precisión con la que fue diseñado el calendario maya y construida las pirámides y algunos monumentos precolombinos. Las técnicas modernas no servirían para realizar un corte tan preciso en estos bloques monolíticos. Estudios realizados en los últimos años han señalado que probablemente algunas de las piedras utilizadas para la construcción de estas edificaciones no fueron talladas, sino moldeadas y recubiertas con granito. Esta técnica de moldeado también se puede encontrar en las construcciones egipcias, una técnica desestimada por años y en la que se usaban moldes para armar bloques a través de un sistema de fundición de roca. Pasaron años para que los arqueólogos e historiadores contemporáneos empezaran a aceptar que los antepasados que habitaron estas tierras contaban con una avanzada tecnología. Si esto sucede con un tema que debía haber sido superado hace años, ¿qué otras cosas estarán por replantearse para aceptar de una vez por todas otras formas de comprender el pasado? Ya no hay dudas que la mayoría de las construcciones de piedra en todo ese sistema de Tandilia pertenecen a manos aborígenes. En cómo la hicieron también es muy importante, porque la técnica de construcción responde al sistema de piedra seca, que consiste en encastrar piedra sobre piedra sin ningún tipo de pegamento o argamasa. En los corrales hay algunos investigadores que sostienen que fueron los más pequeños, los circulares,
para, de alguna manera, se los llama corrales pluviolátricos, donde se hacían determinadas ceremonias, ¿no es cierto?, para pedir por lluvias, por ejemplo, o por buen tiempo, por buen clima. La piedra fue para ellos algo que estaba más allá de lo humano. ¿Por qué? Porque la reverenciaron. Porque precisamente esa parcialidad mapuche, a cada piedra que afloró en el territorio, le fue dando un significado en especial. Y creo que Tandil, con ese monumento megalítico tan importante, tiene que ver con eso, con esa fuerza, con ese respeto, con esa permanencia. La piedra fue para esos primeros pueblos originarios como algo incorruptible, como algo que permanece en el tiempo. Y creo que por eso fue reverenciada. Y esto lo dice muy bien Mircea Eliade en sus estudios sobre las religiones, todo el significado que trajo la piedra no solamente para esta comunidad, sino a escala mundial. Está más allá de lo humano. La piedra es. En la naturaleza las piedras ocupan el lugar que ocupa el ser humano, el lugar que ocupan cualquier otro elemento. Una piedra puede ser sagrada cuando está en un determinado lugar, en un paso especial donde los seres humanos tienen que transcurrir. Una piedra muy prominente que sobresale en el paisaje puede ser el pilián de uno de esos loncos. Una vez fallecida la persona, para nuestros ancestros, para nuestros mayores, dicen que ahí van sus almas, ahí van los pilianes. Y si la persona ha sido respetada por sus buenas acciones, porque ha llegado a su vejez dando ejemplo a los jóvenes, a los niños, y ese pilián, ese espíritu ya, va a habitar el cerro más alto del lugar. Las piedras tienen energía. ¿Y cómo las podemos ver, la energía de una piedra? La podemos ver cuando observamos las plantaciones. ¿Qué plantas crecen sobre ella? No cualquier planta crece sobre una piedra. La tierra, los objetos y el cuerpo humano poseen campos energéticos como sistemas circulatorios. En las intersecciones de estos sistemas se concentran los mayores niveles energéticos. Muchas antiguas civilizaciones construyeron sus templos y lugares sagrados sobre estos puntos. Después se vinculaban de manera mística a estos sitios a través de algún amuleto o simbología. No es lo mismo ver el mundo así como lo vemos con los ojos de todos los días y verlo desde un punto de vista energético. Cuando uno lo ve desde un punto de vista energético, cambia toda la realidad, porque uno ya no ve, por ejemplo, el mundo como algo simplemente material. Lo ve como algo que tiene vida propia, individualidad. Más arriba, ¿cómo andamos? Bueno, acá ya podemos anotar algo, que la energía es fuerte y muy pareja. En todo el sector. En todo el sector este. O sea, la radiestesia es un arte que consiste justamente en sentir las radiaciones. ¿Por qué? Y porque nosotros nos hemos divorciado tanto del cuerpo que ya no sentimos los mensajes que nos da el cuerpo. El verdadero instrumento radiestésico es nuestro cuerpo. ¿Qué intensidad tiene el lugar? Después saber cuánta ionización
positiva o negativa tiene, cuántas unidades Bobbies tiene de energía. ¿Qué es una unidad Bobby? Y es una unidad de medida de la intensidad de los lugares energéticos. Lo que va de estas 6.500 unidades hacia la izquierda, o sea, hacia 1.000, hacia el menos. Hacia el menos, ahí estamos en la zona de enfermedad. Y cuando vamos de 6.500 hacia arriba, cuanto más hacia arriba vamos, mejor salud da y todo eso. Me tiene 21.000 unidades. A ver. Sí. O sea que está en los puntos de energía vital. El oxígeno es el mismo siempre, pero lo que varía son unas partículas eléctricas que tiene el aire y que se llaman iones. Y hay iones positivos y hay iones negativos. Entonces, los negativos lo que tienen, que son calmantes, o sea, producen un estado de relajación. En cambio, los positivos son enervantes. Entonces, sobre todo en los lugares que hay agua, hay muchos iones negativos. Y cuando llueve, es como si uno hubiera recibido un baño. Se siente más fresco, se siente más relajado, más lúcido. ¿Y por qué? Y porque con la lluvia se precipitaron muchos iones negativos. Mira, aquel tenía 21, este tiene 24. O sea, que es más intenso acá en el Centinela que en la Moesa. Este es más intenso, sí. Y mira que ya está cerca de lo que es una energía espiritual, ¿eh? Fíjate, mira cómo se vino. Sí. Cuando esté cambiando, díganos. Sí. Ahí. ¿Ves? Sí. Que pegó toda la vuelta. ¿Se ha encontrado con gente escéptica con respecto a lo que vos haces? Esta mano, el músculo deltoide, un músculo que está acá. Para vencer el músculo este hay que hacer una fuerza de 30 kilos. Bueno, y acá en un lugar libre seguramente vas a tener fuerza vos acá. Fuerza. ¿Viste? Ve cómo sale para arriba. Venía un cruce. Acá empieza un cruce, ¿ves? Y es acá. Acá. A ver. Acá ponete. Bueno, de vuelta, a ver. ¿Cómo andamos ahora? Dos dedos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Otra vez. Otra vez. ¿Volvemos allá? Es muy, muy burdo el hombre actual. Sobre todo porque cree que todo está en la racionalidad. Y no es así. La racionalidad es muy poco lo que nos provee a nosotros, porque la racionalidad es de ayer. Nosotros, en cambio, la energía la conocemos a través de la intuición y del inconsciente. Entonces, el inconsciente, ¿por qué tiene todas las soluciones a todos los problemas que nosotros le podemos plantear? Porque el inconsciente nació con nosotros como humanidad y nos acompañó desde que empezamos a evolucionar como personas hasta hoy. Los lugares que visitamos son altamente energéticos y están por encima de las 17.000 unidades Bobbies. Medición que se asemeja a la energía mental del ser humano. Da pareja, ¿eh? Y hemos visto distintos lugares donde hay una energía pareja y muy potente. Y todos los lugares se caracterizan por una ionización negativa fuerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una zona que es sagrada y otra que no lo es? Y bueno, la que no lo es una que puede tener una fuerte
radiación electromagnética, pero no tiene iones negativos. O sea, personas que estén, por ejemplo, viviendo en zonas como estas o cerca de esto, o venir cada tanto y quedarse acá, te ayudaría a reorganizar y hacer más fuerte la organización celular. Pero en el entramado de líneas que Dino trazó, no solo aparecen puntos del paisaje serrano, también aparecen edificaciones construidas en Tandil a finales del siglo XIX y principios del XX por importantes personalidades de la ciudad. Estos edificios también integran las geometrías trazadas por Dino. ¿Por qué aparecen en estas alineaciones lugares modernos, si es solo natural? ¿Y por qué el hombre realizó esas construcciones en esas líneas? Yo creo que podría haber algo, o una piedra, o por ejemplo el Fuerte Independencia es una loma entre dos valles y está construido al igual que el Cusco, que es entre dos vallecitos de río, formaron ahí la ciudad. Lo mismo que en el Xincal, son los paisajes estos rituales que construían los incas. Entonces, siguiendo las ideas de que estas líneas podrían haber sido usadas para observar el cielo y formar algún tipo de calendario solar o lunar, es posible que estas series de alineaciones estén relacionadas con esa observación del sol o de la luna. Nuestro universo continúa en expansión. El hombre y todos los elementos de la naturaleza contienen universos resumidos que replican un patrón geométrico. La unidad se extiende por igual, en el cosmos o en la partícula más subatómica. Como es arriba, es abajo. Y si detrás de la hipótesis de Dino, pudiéramos vislumbrar algo más importante que puntos y líneas que se unen sobre un plano, quizás la existencia de un patrón que se replica en la naturaleza y que se extiende desde la partícula más microscópica hasta la más grande. Un patrón que se evidencia en distintos fenómenos y que determina el orden y la forma de las cosas. Durante siglos, distintas civilizaciones establecieron la posible existencia de una geometría sagrada que reglaba el orden del universo. Muchas de esas civilizaciones y sociedades atesoraron ese conocimiento y lo protegieron de manera codificada. Quienes tenían acceso a ese código podían tener un entendimiento más claro del funcionamiento de las leyes del universo. En la isla de Bornholm, en Dinamarca, un santuario templario en mitad del mar Báltico, fueron construidas una serie de 15 iglesias redondas donde se almacenaban armas y otros elementos para enfrentar las guerras santas. Lo que sorprende de Bornholm, y que aún sigue siendo motivo de múltiples conjeturas, es que las iglesias estaban construidas y alineadas entre sí, formando un sistema que al parecer esconde un código que atesora un conocimiento sagrado. Si trazamos líneas entre las iglesias, se forma una estrella de 5 puntas sobre el terreno de la isla. Las alineaciones que se forman tienen mayor margen de error que las que plantea Dino en su hipótesis sobre el paisaje serrano. Detrás de estas geometrías pareciera haber un orden y no una aparente aleatoriedad. La estrella de 5 puntas semeja el ser humano que está en la naturaleza parado sobre la tierra y con las manos extendidas. Una de las puntas es el cerebro.
La masonería es un poco el producto de todas las viejas escuelas iniciáticas de la antigüedad, que fueron un poco las creadoras del conocimiento humano. Festejamos los solsticios, festejamos los equinoccios con reuniones especiales y hasta con comidas especiales. Nosotros, por ejemplo, en nuestros rituales le aconsejamos a nuestros hermanos que traten de imitar a Febo, que se levanta en Oriente pero esparce por igual toda su luz, es decir, el principio de igualdad que se toma de la naturaleza. En aquel tiempo, los arquitectos que eran masones construían de esa manera, ¿no es cierto? Hacían el plano y el plano era un templo masónico y luego se transformaba en ciudad. Justamente La Plata es la ciudad masónica por excelencia, porque con el trazado de las diagonales, si uno la ve desde arriba, donde están los edificios públicos, es como si fuera un templo masónico. Fue construida por Pedro Benoit, que era un arquitecto masón, y utilizó, diríamos, los planos de lo que sería un templo masónico y lo transformó en una ciudad. De igual forma que en la ciudad de Buenos Aires, si unimos las tres principales sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, conformamos un triángulo que tiene como centro la sede principal de la masonería argentina. Sobre la línea que une los poderes ejecutivo y judicial se encuentra el obelisco, gran elemento simbólico de la ciudad. La ciudad de Tandil también pudo estar construida bajo estos preceptos masónicos. En los últimos años se viene afianzando esta teoría entre investigadores e historiadores de la ciudad. Martín Rodríguez, político que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y fundador de Tandil, fue miembro activo de los masones. Ramón Santamarina, hacendado y uno de los personajes más importantes de la ciudad a finales del siglo XIX, también hizo parte de la logia masónica. Algunos edificios, como la Capilla Ramón II y el Hospital Municipal, fueron construidos por la familia Santamarina sobre las geometrías que señala Dino. Si trazamos un círculo desde el Fuerte Independencia con el radio a la Capilla Ramón II, nos da también uno de los vórtices del Cerro Venado, y si desde la Capilla San Ramón apuntamos derechito al Hospital Santamarina, y proyectamos esas líneas en ese círculo, nos da una estrella de 5 puntas, que la punta principal es la capilla de Ramón Santamarina. Claro. La estrella de 5 puntas, el ser humano. Sí, relacionado. Está bueno esto, ¿eh? Antes del suicidio de Ramón Santamarina, este compró el terreno donde se encuentra la piedra movediza para donarlo a Tandil y evitar que se convirtiera en cantera. No sabemos si con ánimo de protegerla para la ciudad o porque albergaba de pronto una simbología especial. El valor ético es la piedra angular de la masonería. Y como vemos, siempre hablamos de piedras. Cuando uno ingresa a la masonería, viene del mundo profano, que decimos, ¿no? Viene de la calle y es una piedra en bruto. Y aquí, con el mazo y el cincel, tenemos que tratar de burilarnos nosotros, de hacernos mejores personas. Es decir, que esa piedra bruta sea una piedra cúbica, piramidal, al fin de nuestros días. Ricardo Rojas, escritor, docente y periodista argentino, escribió al día siguiente de la caída de la piedra movediza una crónica sobre el suceso para el diario La Nación. Yo estaba ayer en el Tandil, cuando, al atardecer, el pueblo entero se conmovió al rumor de que la piedra que dio fama y espíritu a la ciudad pampeana habíase, de pronto, derrumbado falda abajo del solio del misterio donde por tanto tiempo la admiraron. El estupor de las grandes catástrofes colectivas, un estupor incrédulo y fatal, cundió en el alma de la muchedumbre emocionada. Voló de labio en labio la insólita noticia. Deteníanse los transeúntes para comunicarla. La piedra movediza del Tandil no era un fenómeno único en la tierra. Se habla de otras análogas, según lo he recordado, en Bretaña, Escandinavia, Irlanda, Persia, la India. Su peligroso equilibrio
en alturas abruptas o planos de inminente caída, es posición demasiado singular para que, viéndola repetida, la consideremos creada por la ciega casualidad de los elementos. El indio adoraba la piedra, el indio cuidaba la piedra mejor que lo cuidaron después los gobernantes, porque los gobernantes de la época permitieron, cuando llega el tren, 1883, permitieron que las primeras canteras se instalen apenas 1000 metros de distancia respecto de la piedra. Cosa que fue un crimen realmente permitir eso. El ruido sistemático provoca estrés. En este caso, temblores también por los barrenos a apenas 1000 metros. Llega un momento en que la piedra no quiere saber más nada, se enloquece de tanto estrés y se tira. Es una metáfora, es una metáfora, pero es una digna metáfora para aquellos que creemos que la instalación de las canteras a tan pocos metros influyó en forma, tal vez no decisiva, pero para mí influyó notoriamente en la caída. Piedras de la Tandilia y de otras partes del mundo, testigos de nuestro pasado, almacenan información que no ha sido develada. Es importante evitar su destrucción para indagar y dialogar sobre el conocimiento que aún conservan. Recientemente se ha descubierto, a partir de estudios realizados por científicos que recibieron el Premio Nobel de Medicina, que existe un ritmo biológico en plantas, animales y humanos que se encuentra sincronizado con los movimientos de la Tierra. La confirmación de que hay un reloj biológico pone al ser humano en consonancia con el resto de las fuerzas del universo. Aún se debate cómo muchas de estas piedras han logrado llegar hasta ahí y por qué suelen guardar entre ellas una aparente relación, indistintamente del lugar en el mundo en el que aparecen. Para algunas civilizaciones, estas estructuras tenían una connotación científica, artística y religiosa. Otras teorías señalan la posibilidad de que una civilización megalítica, aún desconocida, pudiera haber tenido influencia en gran parte del mundo. La piedra se podría haber utilizado para hacer observaciones del sol a lo largo del año. Según la forma que estaba orientada y la posición en la que estaba, generaba sombras y reflejos que nos marcarían los solsticios y los equinoccios. Revisando el artículo de Sorondo sobre la piedra movediza, me encontré con un extracto que me llamó la atención y que reforzaría el carácter sagrado de la plataforma. En efecto, mirando al norte, si se examinan los dos bloques acolados que se levantan a la derecha, se nota sobre el primero la figura de un león esculpida en el granito, representando la cima del bloque del cráneo. Aunque sensiblemente destrozados por el tiempo, los ojos en relieve, el hocico y los labios son perfectamente fáciles todavía de reconocer. Repasando algunas fotos antiguas, pude descubrir una figura que al parecer tiene una clara forma felina. En el antiguo Egipto, el león era un animal sagrado vinculado al sol. Quizás lo que vieron Sorondo y otros investigadores no fue un león, sino la figura de un puma, un animal vinculado a la leyenda de la piedra movediza, o quizás también la cara de una indígena, o la que nosotros queramos. La leyenda del origen de la piedra movediza está sin duda relacionada a algún orden o fenómeno astronómico. En la antigüedad, los astrónomos eran considerados hombres sabios porque podían leer e interpretar la posición de los astros
y eso les permitía augurar y comprender mejor los hechos. Si volvemos a la idea de que el paisaje es un reflejo del cielo, como lo establecen los arqueoastrónomos, quizás podríamos divisar que la distribución de las piedras en el relieve puede estar asociada con algún fenómeno del cosmos. No tiene que ver con algo en lo personal, digo, con algo natural. Acá hay una fuerza más grande. Cuando digo que, yo no soy un entendido en el tema, pero cuando digo que nos provoca o nos da energía, es como que en contacto con las rocas, con estas rocas, uno cobra fuerzas. La piedra es, tiene una fuerza, algo que nos trasciende, que nosotros no podemos descubrir y buscamos. Las formas que tiene, ¿no? ¿Qué tuvo esa piedra majestuosa que el aborigen cuando la veía hablaba y decía Tandil, Tandil, Tandil? Esa fuerza, Tandil es piedra. Esta ciudad no sería, esta es la ciudad de las sierras. O sea que ese símbolo, y esto es una opinión muy personal, ese símbolo fue trascendente a los tiempos históricos y nació de esas raíces donde el aborigen de alguna manera adoró esa piedra hasta nuestros días. Cuando a nosotros nos preguntan y viajamos, siempre nos preguntan, ¿la piedra se cayó o todavía está, cierto, puesta por desconocimiento? Y siempre dije, no importa que la piedra esté allí en lo alto o esté caída. Lo importante es saber qué significa para nosotros esa piedra y por qué sigue siendo el símbolo identitario de todos los tandilenses. Hay mucho de poético en la naturaleza, en su movimiento cíclico, en su ritmo, en el misterio de lo que nace y lo que declina, en la belleza de la sincronía universal que nos hace parte de un todo. No podremos, por ahora, conocer el verdadero origen de la modeiza y de otras piedras que adornan el paisaje serrano, como tampoco los arqueólogos han podido desentrañar muchos de los misterios que todavía encierran estas tierras. Hasta tanto no se resuelvan, es posible tejer e instalar múltiples hipótesis. Los antiguos pitagóricos buscaban comprender el orden de las cosas a través de la geometría. Para ellos, la geometría era el arte de relacionar las cosas dentro del cosmos. Entendían que a través de esas proporciones podían comprender la profunda relación de todo lo existente. La geometría era su religión, un arte que los llevaría a la trascendencia. Dinos un pitagórico moderno, porque intenta a través de la línea, círculos y asociaciones encontrar un sentido a este entorno lítico. Al igual que Sorondo, busca su trascendencia a través de las proporciones y las relaciones, porque para ellos no existe la aleatoriedad. Mirando nuevamente estas sierras, me doy cuenta con mayor claridad que el motivo de este viaje no estaba relacionado con develar un misterio, sino en hacer un recorrido para conocer mejor la naturaleza y algunas cuestiones humanas, aspectos que los antiguos pobladores de estas tierras seguramente comprendieron con mayor claridad.
No hay un solo camino para acercarnos al conocimiento. Tenemos que llegar a él a través de distintas vías. Es un proceso inagotable donde es posible tejer distintas relaciones y nuevas narrativas. Desde los antiguos griegos hemos sido presos de un pensamiento racionalista que avasalla el poder de la imaginería y de las pulsiones. Regresar al interior de la caverna para observar las sombras que se proyectan allí nos permitirá reencontrarnos con los mitos y los relatos de las culturas que nos antecedieron. Fractal de fractales, y toda la construcción desde que nació la idea y cómo se fueron sumando todos, y va creciendo. Y todo lo que me gusta a mí, que cada uno absorbe según sus conocimientos, este conocimiento, y le aplica su mirada y sus propios conocimientos para poder transmitir esta idea. O sea, desde cómo contar la historia, cómo hacer el diseño, cómo sacar las fotos, cómo hacer la cámara. Cómo en ese orden se puede planificar una producción. Cómo todos suman desde su hacer diario a que esto salga. Eso es maravilloso, mano. Y se está medio logrando. Está funcionando, está funcionando.